Tenemos hasta el momento dos detenidos por efectuar disparos injustificados con armamento hechizo en la vía pública. En estas circunstancias se logra la detención. Se entrega voluntariamente personal de servicio, en tanto el segundo, desde el interior, diversas amenazas que está apuntando con armamento al personal de Carabineros. Por tanto, personal especializado GOPE debió hacer ingreso para poder lograr su detención. ¿Hay armamento decomisado también? Sí, se recuperó hasta el momento una escopeta hechiza, pese a que el personal de la CIP de la Tercera Comisaría sigue efectuando las diligencias y efectuando el registro del inmueble que ocuparon para cometer el delito. ¿Tiene algún antecedente de estos detenidos? Primeramente, uno de los detenidos mantiene un amplio protocolo policial. Estamos trabajando respecto a la obtención de los antecedentes del segundo detenido. ¿Son extranjeros? Ambos son de nacionalidad hasta el momento colombiana, pero no tenemos mayor registro de sus identidades en forma específica. Solo hay una arma hechiza y no he encontrado nada. Perdonad, los que sí tienen que se les escaparon.